Les confieso que pensé que era broma, pero no, es una marcha que efectivamente están convocando un grupo de descerebrados y que hasta el momento ha sumado a cerca de 50 mil personas. Proponen que para el próximo domingo se reúnan todos en el Ángel para pedirle a la esposa del futbolista Héctor Herrera que lo perdone. Esta noticia pues se difunde en muchos medios, ¿no? Convocan a marcha para que perdonen a Héctor Herrera. Un grupo de aficionados convocó, esto es xeudeportes.com.mx, lo anterior era de proceso. Un grupo de aficionados convocó por Facebook a realizar una marcha para que la esposa de Héctor Herrera perdone al futbolista por lo acontecido en la fiesta de la selección nacional previo al viaje a Dinamarca. En la red social se lee: como ya todos saben, el pasado sábado 2 de junio, después de disputar el partido amistoso de despedida contra Escocia, algunos miembros de nuestra selección mexicana de fútbol realizaron un pequeño convivio al que invitaron a viejas amigas de la infancia. Como es costumbre en este país, a los medios de comunicación les encanta es que ni lo puedo leer, transgiversar, cita textual, los hechos e inventaron que dichas chicas eran damas de compañía, escorts o prostitutas. El día de hoy, el centrocampista Héctor Herrera, capitán del Porto, abandonó los entrenamientos que se llevan a cabo en Copenhague, Dinamarca, para ir a resolver dicha confusión con su señora esposa radicada en Portugal. Herrera es pieza indispensable en el accionar de la escuadra azteca, por lo que es de suma importancia que esté tranquilo y relajado durante los próximos días. Es por eso que convocamos a esta marcha para que su esposa perdone y entienda a nuestro seleccionado nacional. Hoy por él, mañana por ti. ¡Ah, su madre! El evento está agendado para el día 10 de junio a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia y hasta ahora más de 50 mil personas han confirmado que asistirán a la movilización. Mucho que decir sobre este tema. Primero, que detrás del tema de la prostitución se encierran muchísimos delitos, como la trata de personas, por ejemplo, que no es poca cosa, como delincuencia organizada, que no solamente se dedican a reclutar mujeres a las que esclavizan para que sean convertidas en dinero, ¿no? Digo, de esto creo que todos estamos convencidos que ocurre, más en un país como el nuestro, donde pues a nadie le preocupa que existan estas cosas. Entonces, obviamente, el hecho de que estos señores multimillonarios, porque les pagan pues por ir a perder, como van a ir a perder al Mundial, les pagan por eso, además les pagan porque sean ejemplo a la juventud, sobre todo, y sobre todo también a los niños. Entonces, no hay valores, no hay principios, no se rescata absolutamente nada de un equipo de babosos que hace, suena fea la palabra, pero así es, hace uso de las mujeres, las convierte en cosa y después satisface con ellas sus instintos sexuales. ¿Dónde está lo rescatable de todo esto? En ningún lado. Lo peor del caso es que hay idiotas, nivel el que creó esta convocatoria y nivel los que se han apuntado, que seguramente sí van a llegar al Ángel el día domingo a manifestarse. Les preocupa muchísimo que la esposa de Miguel Herrera, perdón, de Héctor Herrera, no Miguel Herrera, los confundo, no sé ni siquiera cómo se llame, Chantal Mato, miren, ahí está en la foto, les preocupa mucho que lo perdone. Y remata, ¿no? Con un hoy por él, mañana por ti. O sea que ellos también pueden hacer lo mismo, contratar prostitutas con todo lo que esto trae detrás y esperan apoyo cuando puedan ser descubiertos, como fueron descubiertos toda esta bola de lacras del fútbol mexicano. ¿Saben ustedes cuál es mi postura en relación a esto? Esto no es ni fútbol ni nada, estos son negocios, negocios privados donde se hacen millonarios muchos a costa de tener al pueblo apendejado. No les niego que vean el mundial, de hecho, pues una diversión puede tomarla cualquiera, pero eso de estar idiotizados con el fútbol de lunes a domingo, porque así ocurre en todo el país, me parece de lo más tonto que hay en el mundo.
Y obviamente el fútbol como método de control social provoca que haya idiotas que llamen a una manifestación para que la esposa de este futbolista lo perdone. La señora lo que debería hacer es primero no perdonarlo, segundo mandarlo al carajo, y la gente debería preocuparse mucho más por todo lo grave que ocurre en el país y convocar a una manifestación, por ejemplo, para que paren los feminicidios o para que pare el delito de trata de mujeres. Nada más se me ocurre, pero eso no. Hoy se trata todo de fútbol, hoy se trata todo de mundial de fútbol. Es una vergüenza que en México se esté pensando en esto cuando hay tantas cosas verdaderamente importantes a las que descerebrados como estos están llamando para apoyar a un futbolista. Qué vergüenza, en serio. ¿Esta es la selección que representa a México? No, está cabrón. Esta selección no representa, cuando menos estoy convencido, a una gran parte de mexicanos decentes que hay en nuestro país. A mí no me representa un grupo de tipejos que contraten prostitutas y que después digan, pues perdón, y a los que después los apoyen otros idiotas como ellos. Saludos.